not okay. They were sick psychopaths that had the pleasure of killing other people. That sounds good, baby. We're gonna go down in history. We're gonna be just like Scream, except real life terms. We're gonna be murderers. Like, let's see, Ted Bundy. Like the Hillside Strangler, no, the Zodiac Killer. Those people are more amateurs compared to what we're gonna be. Los amantes de las películas de terror conocerán el género slasher. En el video de hoy vamos a ver un caso que supera a cualquier ficción que alguna vez hayan visto. Ella es Casey Jo Stoddard y esta es su historia. Casey Jo Stoddard nació el 21 de diciembre del año 1989. Asistió a la escuela preparatoria de Pocatello, un pueblito tranquilo y conservador donde la mayoría de los habitantes son mormones. A la edad de 16 años, Casey se había convertido en una adolescente aplicada en sus estudios, ambiciosa y muy responsable. Tenía un grupo de amigos en la secundaria que se conformaba por Tori, Brian y su novio Matt. Casey solía cuidar a sus primitos para generar un poco de dinero y ahorrar porque pensaba comprarse su primer auto. Como sus tíos Frank y Allison Contreras iban a viajar por el fin de semana, le habían pedido a Casey que cuidara la casa y a las mascotas, 3 gatos y 2 perros. Casey preguntó si su novio podía ir con ella, a lo que los tíos accedieron. El día 22 de septiembre del año 2006, la madre de Casey, llamada Anna, los había buscado a ambos del colegio, a su hija y al novio. Estuvieron un tiempo en la residencia de la familia hasta que más tarde los llevó a la casa de los tíos. Al llegar a la casa, Matt, el novio, se había comunicado con los 2 otros amigos llamados Brian y Tori para que fueran al lugar también. Casey no estaba de acuerdo con esto porque no le había pedido permiso a sus tíos y no quería que se armara algún tipo de fiesta en la casa, pero Matt le dijo que solo iban a ver una película. Cuando los amigos llegaron a la casa, le pidieron a Casey que les hiciera un tour. Todos bajaron hasta el sótano, que era un lugar que funcionaba como un mini gimnasio, a lo que los chicos empezaron a jugar con las pesas. Como los amigos eran fanáticos de las películas de acción y de terror, empezaron a elegir una en la colección de películas de la familia, decidiendo ver Kill Bill volumen 2. A la mitad de la película, los 2 amigos, estamos hablando de Brian y Tori, les habían dicho a Casey y al novio que esa película les parecía aburrida y que entonces iban a ir al cine. En ese momento se levantaron y salieron de la casa, dejando solos a Casey y a su novio. Cuando los chicos se habían retirado, empezaron a ocurrir cosas extrañas en esa residencia. Por ejemplo, los perros empezaron a inquietarse y ladrar fijamente al sótano, como si fuera que alguien hubiera estado ahí. Poco después, la luz se cortó. Ambos empezaron a asustarse, pero analizaron que pudo haber sido un corte eléctrico en el barrio. A los pocos minutos, parte de la electricidad había vuelto, pero luego la casa nuevamente había quedado completamente en la oscuridad. Los perros seguían nerviosos y ladrando, lo que hizo que Matt llamara a su madre por las dudas. En esa llamada, Matt le contó lo que estaba pasando en la casa, a lo que la madre empezó a preocuparse y les dijo que los iba a buscar. Matt le dijo que no se preocupara, que ellos tenían que quedarse en la casa a dormir para cuidar a las mascotas, a lo que la madre se negó. Al rato, los padres de Matt aparecieron, Casey se quedó dentro de la casa y Matt salió para hablar con ellos. Los padres le volvieron a preguntar sobre lo ocurrido, a lo que Matt les contó sobre la electricidad y los perros ladrando. Matt les pidió quedarse con Casey, a lo que los padres nuevamente se negaron y le dijeron que Casey podía ir hasta la casa para no tener que pasar la noche ahí. Matt entró para hablar con Casey. Casey le dijo que seguramente no era nada y que le había prometido a sus tíos cuidar a sus mascotas, más todavía que los perros se notaban nerviosos y no quería dejarlos solos. Matt estaba muy preocupado, pero Casey le dijo que iba a estar bien, que se fuera con sus padres y que ella se iba a comunicar si algo más pasaba.
De esa manera, Matt se fue con sus padres y Casey se quedó completamente sola en la casa de los tíos. Poco después de la medianoche, cerca de las 12:30, Matt intentó llamarla, pero ella no respondía. La llamó de nuevo varias veces, pero en ninguna ocasión Casey atendió. Al día siguiente, el sábado, Matt se había ido a la casa de Tori. Le contó lo que había pasado en la noche anterior, luego de que ellos se hubieran ido al cine, pero Tori no le dio mucha importancia a lo que le estaba contando. Ese día, Matt llamó 17 veces a Casey y al no tener respuesta, se comunicó con la mamá de Casey, quien le dijo que seguro estaba ocupada, por eso no atendía. Matt le pidió a Tori que lo llevara a la casa para chequear que todo estuviera bien, pero Tori le dijo que no tenía gasolina y que seguramente todo estaba más que bien. El domingo, los Contreras volvieron a la casa, tal como lo habían planeado. La puerta de la entrada estaba abierta. La hija de la pareja, de 13 años, entró y a los pocos segundos se escuchó el grito desesperante de la menor. Frank y Allison, los tíos de Casey, se acercaron alarmados y allí vieron lo mismo que su hija había visto, el cuerpo sin vida de Casey. Casey estaba en el suelo, al lado del sofá, con signos de haber sido apuñalada. Según Frank Contreras, la imagen era aterradora. Había sangre en los muebles, el suelo y hasta en las paredes. Cuando la policía llegó al lugar, la familia Contreras fue reubicada en un hotel para liberar la escena del crimen. Las puertas y ventanas de la casa no tenían señales de haber sido forzadas. Esto generó la primera hipótesis: Casey dejó entrar a su asesino, por ende, posiblemente lo conocía. Tampoco había ocurrido un robo ni las pertenencias habían sido revueltas. Parecía que la persona entró con la intención de asesinarla. De la autopsia se confirmó que el cuerpo de Casey tenía exactamente 30 puñaladas distribuidas en la espalda, el pecho, el cuello y el abdomen. 12 de ellas eran potencialmente fatales. Además, se estimó que la fecha de su muerte había sido 2 días atrás de encontrado el cuerpo, o sea, en la noche que habían ocurrido esos sucesos extraños en la residencia. Desde el principio, Matt Beckham, el novio, fue señalado como el principal sospechoso del caso. En la entrevista, Matt se mostraba súper calmo, lo cual llamó la atención negativamente. Él mencionó a la policía que eso era porque ya había experimentado varias muertes en su familia. Él tenía a su favor que tenía como testigo a sus padres que lo habían buscado esa noche, además de que el papá se había quedado toda la madrugada viendo la televisión en la sala, lo que hacía casi imposible que pudiera haber escapado sin ser visto. La gran duda que tenía la policía era que Matt había sido el último en verla con vida. Y cuando lo buscaron en esa noche, Casey no había salido de la residencia a saludar. Ni la madre ni el padre de Matt la habían visto. La madre mencionó que eso era común en Casey, que cuando buscaba a Matt de su casa, ella no se acercaba a saludar. Lo sometieron a la prueba del polígrafo y Matt pasó sin problemas. Si bien su historia no se veía bien, su coartada era bastante sólida y su historia no cambió en ningún momento. Durante la reconstrucción de los hechos, Matt mencionó a sus dos amigos, a Brian y Tori. Él dijo que en un momento de la noche había llamado a Tori y que este atendió susurrando, posiblemente porque estaba en el cine, así como habían mencionado antes de salir de la casa. Y que en ese momento le contó lo que estaba pasando en la residencia, pero Tori simplemente le dijo que no podía hablar y cortó la llamada. Rápidamente, con este nuevo detalle para la policía, se comunicaron con estos dos amigos. Ellos fueron a la comisaría, declararon por separado y así corroboraron la historia de Matt. Durante la entrevista les preguntaron qué película habían visto en el cine. Brian dijo que vieron la película Pulse, pero que no recordaba la trama. Mientras que Tori dijo no acordarse del título de la película. Okay, it's about a guy. His wife. I don't want to know what White Noise is about. I want to know what this movie's about. Yes, I'm saying. Okay. And then I remember, I can't really exactly explain the movie. So,
Las autoridades empezaron a buscar testigos y muchos de ellos aseguraron haber visto un auto con las características del vehículo de Tori cerca de la casa de los tíos de Casey en el momento de los hechos. O sea, cuando ellos supuestamente estaban en el cine, vecinos habían visto ese vehículo. Otra testigo era la encargada de esa noche en el cine. Ella aseguró que jamás había visto a los dos chicos esa noche en el cine. El lunes 25 de septiembre, con estas evidencias, detuvieron a Tori Adamczyk y a Brian Draper, quienes se convirtieron en los nuevos sospechosos del caso. En esta segunda serie de entrevistas, los investigadores les mostraron las evidencias y declaraciones de testigos para intentar conseguir una confesión, pero los chicos cambiaron su versión. Dijeron que en verdad ellos no habían ido al cine, sino que fueron a robar vehículos y que por miedo a meterse en problemas habían mentido. Los investigadores entonces intentaron indagar un poco más en esta historia nueva de robos de vehículos, pero ninguno pudo describir el modelo, color ni tipo de autos que supuestamente habían robado. Con esta nueva estrategia y con mucha presión, Brian Draper, uno de los chicos, se quebró y acusó directamente a Tori de haber asesinado a Casey. Brian no solo contó todo, sino que llevó a los detectives al lugar donde habían escondido las evidencias. En ese lugar encontraron máscaras de plástico, guantes, los cuchillos que habían usado, una videograbadora y unas cintas. Todos los objetos se encontraban enterrados y levemente quemados. Especialistas habían trabajado en las cintas y lograron recuperar el material de un documental que ambos estaban filmando sobre todo lo que había pasado en esa semana. Este fue el primer video que salió a la luz. We're going to make history. We're going to make history. For all you FBI agents watching this, you weren't quick enough. You weren't quick enough, and you weren't smart enough. We snooped around her house a couple times. She's not home, so we're gonna go to that church over there, and we're gonna call a girl and a guy named Cassie and Matt. They're our friends, but we have to make sacrifices. So I feel. Tonight it is the night, and I feel really weird, you know, inside my stomach and stuff, and I feel like I want to kill somebody. I know that's not normal, but what the hell? I feel we need to break away from normal life. How bright is this light? The only thing that it's wrong about is because it's breaking the law, and the law's only wrong. The law. Natural selection, here. Dude. Because after selection, that's all I gotta say. There should be no law against killing people. I know it's a wrong thing, but hell, you restrict somebody from it, they're gonna want it more. Exactly. Goodbye, camera. Okay. Now we're gonna go over to Cassie and Matt's house. If they're home alone, we're gonna see. Cassie's house, Matt is there. Matt is there, sorry. We're gonna knock on the door. We'll see who's there. We'll see if their parents are home or not. If they're home alone, we will leave our way, and then we will come back in about 10 minutes. We'll sneak in through the door, because chances are they're probably in Cassie's room. So we'll sneak in the front door, we'll make a noise outside, and Matt will come out to investigate, kill him, and it will scare the shit out of Cassie. Okay? Well, sounds like fun. We'll stay tuned. We found our victim, and sad as it may be, she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie Stoddard and her friends. God, turn your brights off, asshole. Well, yeah, we'll find out if she has friends over. She's going to be alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. How perfect can you get? I mean, like, holy shit, dude. I'm horny just thinking about it. Hell yeah. So we're gonna fucking kill her and her friends, and we're gonna keep moving on. I heard some news about Kirsten. She's gonna be home alone from 6 to 7. So we might kill her, then drive over to Cassie's thing and scare the shit out of them, then kill them one by fucking one. Hell yeah.
Antes de seguir con este caso, no te olvides de darle un like a este video, suscribirte al canal y apretar la campanita para que te avise de videos nuevos que vamos lanzando en este canal. ¿Ya sos miembro VIP? Por tan solo 99 centavos al mes puedes tener acceso al sector privado del canal, a los videos antes y sin comerciales, además de otros beneficios. Solo tenés que apretar el botón unirse en la parte superior o con el enlace en la descripción. Ya somos más de 300 miembros. Vos también podés ser parte. Ahora sí, continuamos con este caso. Aparentemente, por lo que Brian y Tori contaron en estas cintas, ellos habían estado detrás de varias personas los días anteriores. Tuvieron en la mira a estas principales víctimas, pero no se animaron a hacer nada porque siempre aparecía alguien. Esto da indicios de que si Casey y Matt no hubieran estado solos en la casa, no se hubieran animado a hacer nada. Estas fueron las cintas de un día antes del asesinato. Las siguientes tomas iniciaban en la mañana del viernes 22 de septiembre en el colegio de los chicos. Más tarde, ese mismo día, fue cuando Brian y Tori habían sido invitados por Matt a la residencia de los Contreras. Unfortunately, we have the grueling task of killing our two friends, and they are right in that house just down the street. We just talked to them. We were there for an hour. But we checked out the whole house. We know there's lots of doors. There's lots of places to hide. I locked the back doors. So it's all locked. Now we just gotta wait. And yeah, we're really nervous right now. But you know, we're ready. We're listening to the greatest rock band ever. We've waited for this for a long time. Pink Floyd. Before we commit the ultimate crime of murder. Just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, fuck. That felt like something real. I mean, it went by so fast. Shut the fuck up. We gotta get our act straight. It's okay. Okay, we'll let's buy movie tickets now. Okay. Come on, let's get back. No. Con el descubrimiento de estos clips, el 27 de septiembre de 2006, obtuvieron la orden de prisión preventiva con espera de juicio para Brian y Tori. Los ruidos que habían escuchado Casey y Matt ese día habían sido realizados por Brian y Tori.
Ellos habían jugado con los interruptores de luz para asustarlos. También tiraron dos ceniceros de vidrio contra las escaleras para tratar de hacerlos bajar al sótano. Los abogados defensores intentaron que estas pruebas fílmicas no fueran parte del caso, pero no lo lograron. Durante el año 2007, Brian Draper y Tori Adamczyk fueron encontrados culpables de conspiración para cometer un crimen y del asesinato de Casey Joe Stoddard, así recibiendo la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este caso es muy sorprendente porque los perpetradores eran menores de edad. Habían asesinado a una de sus mejores amigas y porque habían documentado todo el hecho, como para recrear uno de sus subgéneros favoritos de terror, llamado slasher, como son las películas Scream y Halloween. Luego de esto, Brian confesó que un tiempo atrás le habían pedido a Casey que fuera parte de una película que ellos tenían planeado producir. Did you ask Cassie to make a movie with you? Yes, we really wanted to be like the main character and stuff. What's the movie about? We were making like a slasher flick. What is it? Like a slasher flick. Okay. Lo extraño de todo esto también fueron las similitudes de la película Scream con lo que ellos habían realizado. No solo había pasado todo esto de asustar a la víctima, sino que uno de los personajes de la primera versión de Scream, interpretado por Drew Barrymore, se llamaba Casey, parecido al nombre de Casey Joe Stoddard. Además, en la película eran dos asesinos y uno era muy parecido a Brian. Cuando la investigación avanzó mucho más, otros detalles empezaron a salir a la luz. Por ejemplo, las habitaciones y casilleros de Brian y Tori estaban repletas de imágenes de estos personajes de películas de terror, pero también de asesinos reales como Eric y Dylan de la masacre de Columbine. Otro detalle perturbador tenía que ver con comentarios que llegaron a hacer. Al parecer, ambos querían matar a varias personas para luego terminar con un tiroteo en su escuela. Ellos idolatraban a los asesinos de Columbine, al asesino del Zodíaco y muchos otros. Tenían creado un plan muy minucioso y una lista de víctimas. Es más, entre las evidencias que se encontraron estaba el cuaderno con el plan que incluía matar a Matt, cosa que también mencionaron en los clips. El único motivo por el cual Matt seguía vivo era porque sus padres fueron a buscarlo en esa noche. Si es que eso no pasaba, él habría sido una víctima más. Matt, al día siguiente, así como comentamos, él había dormido en la casa de Tori, pero Tori no le había hecho nada. Posiblemente esto fue porque no estaba planeado y además no estaban solos en su casa, estaba su familia. Matt estuvo preocupado todo ese día y no paraba de hablar de Casey, pero Tori actuaba normal, lo que además también dice mucho de su personalidad. En este caso no hay muchas hipótesis, porque los asesinos escribieron su plan, filmaron el antes y después, los motivos y dejaron toda esta evidencia en manos de la policía. Pero una de las hipótesis más importantes tiene que ver con este tipo de contenido, el true crime, que a veces coloca en pedestales a los asesinos. Brian llegó a mencionar que él siempre quiso dejar una marca en este mundo y que esta era una buena forma de hacerlo. Lo que además confirmaba esta hipótesis, que quizás realmente ellos querían entrar en la lista de criminales más famosos del mundo. La otra hipótesis habla de un triángulo amoroso, porque Brian llegó a mencionar que estuvo siempre enamorado de Casey, pero que Matt la había robado, lo que puede ser también una motivación. Tori, por su parte, también parecía haber tenido un tipo de rechazo en contra de Matt. Él, en su interrogatorio, mencionó que lo odiaba. Did you know that Matt, her boyfriend, was going to be there too? Yes. So, and you're also familiar with him? Yes. Friends with him? Mm-hmm. I hated him last year. Okay. So we acted, or
Hoy en día, ambos siguen presos. Participaron de un documental llamado Lost for Life, que explora la vida de personas que recibieron la pena de cadena perpetua siendo adolescentes. Brian y Tori aparecen en este documental como en polos opuestos. Brian siempre aparece solo y habla de los errores que cometió y se disculpa constantemente con Casey y su familia. Tori, sin embargo, siempre está acompañado por sus padres, quienes lo interrumpen constantemente y hablan de su inocencia. No solo esto, sino que la madre de Tori, llamada Shannon Adamczyk, escribió un libro llamado El Inocente Culpable, que sigue en venta hasta ahora. El único que insistió en lograr su libertad y sigue haciéndolo hasta este momento es Tori Adamczyk, quien apeló a su condena incontables veces con el apoyo de su familia, pero por ahora sin éxito. Según este libro que escribió su madre, Tori es inocente porque había sido manipulado por Brian y que él no fue el asesino, cosa que no cuadra completamente con todas las evidencias encontradas. Lamentablemente tenemos que decir que ambos chicos consiguieron su cometido. Este caso se convirtió en uno de los más famosos del mundo, que al parecer era lo que ellos querían lograr. Hasta aquí el caso del día de hoy, y nosotros de esta manera nos encontraremos en la próxima historia.